hermanos, reciban un abrazo fraternal en la solemnidad de Nuestra Señora de la Divina Providencia, que coincide con la fiesta del descubrimiento de Puerto Rico. Ambas celebraciones nos ponen en actitud de alegría. La fiesta religiosa nos hace sentir protegidos por la mano amorosa de la Virgen María, y la fiesta civil nos hace sentirnos un pueblo con una historia noble. Somos mezcla de muchas culturas y esto hace que nuestra riqueza cultural sea más grande. Comencemos ahora esta celebración y de pie cantamos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo, esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Hermanos, nos preparamos para la gran celebración de nuestra Divina Madre de la Divina Providencia, nuestra Madre de la Divina Providencia, patrona de todo Puerto Rico. No es un día cualquiera, ni lo debemos tomar como un día cualquiera. Hay dos aspectos, uno diríamos físico, natural, etcétera, elemental, pero hay otro mucho más profundo, que es el que yo voy a tratar después en la homilía. Ahora, arrepentidos de nuestros pecados, le pedimos perdón al Señor diciendo: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, 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 Señ
Atiende propicio, Señor, a tu pueblo, que con júbilo festivo celebra la solemnidad de la Virgen María, Madre de la Divina Providencia, y concédele que bajo el glorioso patrocinio de esta excelsa Madre, con su caridad fraterna, promueva una sociedad más humana y a la vez sea edificador y testigo de tu verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. En esta lectura que escucharemos se nos manifiesta cómo el Arca de la Alianza, figura de María, fue trasladada con gran júbilo por el pueblo de Israel. Lectura del libro de las Crónicas. En aquellos días, David congregó en Jerusalén a todos los israelitas para trasladar el arca del Señor al lugar que le había preparado. Luego reunió a los hijos de Aarón y a los levitas. Luego los levitas echaron los varales a los hombros y levantaron en peso el arca de Dios, tal como había mandado Moisés por orden del Señor. David mandó a los jefes de los levitas organizar a los cantores de sus familias para que entonasen cantos festivos acompañados de instrumentos, arpas, cítaras y platillos. Metieron el arca de Dios y la instalaron en el centro de la tienda que David le había preparado. Ofrecieron holocaustos y sacrificios de comunión a Dios. Y cuando David terminó de ofrecerlos, bendijo al pueblo en nombre del Señor. Palabra de Dios. El Poderoso ha hecho en mis obras grandes y santo es su nombre. El Poderoso ha hecho mi obra grande. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. El Poderoso ha hecho porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo. El Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo. Y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo,
dispersa los soberbios de corazón. El poderoso ha hecho grande por mí, tu nombre es santo. Derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. El poderoso ha hecho obras grandes por mí, su nombre es santo. Pablo nos presenta cómo la providencia dispuso el tiempo de enviar a su Hijo único para salvarnos, naciendo de la mujer elegida. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, cuando se cumplió el tiempo, envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos el ser hijos por adopción. Como sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo que clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si eres hijo, eres también heredero por voluntad de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Evangelio, según San Juan, nos relata el primer signo milagroso realizado por Jesús a petición de María durante una boda en Caná de Galilea. De pie para la lectura del Evangelio, antes cantemos el Aleluya. Alégrate María, llena de gracia, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo había una boda en Caná de Galilea y la madre de Jesús estaba allí. Jesús y sus discípulos estaban también invitados a la boda. Faltó el vino y la madre de Jesús le dijo, no les queda vino. Jesús le contestó, mujer, déjame, todavía no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los sirvientes, haced lo que él diga. Había allí colocadas 6 tinajas de piedra para las purificaciones de los judíos de unos 100 litros cada una. Jesús les dijo, llenad las tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les mandó, sacad ahora y llevarlo al mayordomo. Ellos se lo llevaron.
El mayordomo probó el agua convertida en vino sin saber de dónde venía. Los sirvientes sí lo sabían, pues habían sacado el agua. Y entonces llamó al novio y le dijo: todo el mundo pone primero el vino bueno y cuando ya están bebidos, el peor. Tú, en cambio, has guardado el vino bueno hasta ahora. Así, en Caná de Galilea, Jesús comenzó sus signos, mas manifestó su gloria, creció la fe de sus discípulos en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos presentes y televidentes, hoy voy a robar litúrgicamente, pero en escala mínima, quizá, lo que cantamos muchas veces, sobre todo en Resurrección. Pido que si me pueden ayudar. Hoy es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Dar gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Aleluya, aleluya. Muchas gracias. Porque hoy precisamente vamos a hablar de dos cositas. Más pequeñitas, sí. No es la conversión del mundo entero, pero es de nuestro mundo y de nuestro Puerto Rico. Y da la coincidencia de que los que vinieron y nos descubrieron, y con ese descubrimiento nos hicieron entrar en el dique la historia de la humanidad, en la historia de los pueblos civilizados, porque no era conocida nuestra historia. Vinieron en el segundo viaje de Colón. Y en el segundo viaje de Colón, ya viajaban con Colón y sus tripulantes dos frailes franciscanos que tenían una enorme devoción a la Virgen María. Y cuando llegaron ¿a dónde llegaron? A Puerto Rico. Todavía la historia no nos ha fijado con lucidez y exactitud dónde. Ellos sí vinieron a hacer Aguada. Es un pueblo. ¿Fue allí? No sabemos. Porque hacer Aguada en aquel tiempo y aún ahora era cuando los buques cargaban agua dulce, agua potable, después de un viaje grande que se les agotaba el agua natural para beber potable, se acercaban a donde había algún río y ahí cogían agua y hacían Aguada. Y descansaban y les estiraban las piernas saliendo a la ciudad, que no existía, por tanto saliendo al campo, a la orilla del río, etcétera, etcétera, etcétera. No sé, porque no he oído nunca ni visto esta tradición, si los frailicos que venían en el segundo viaje celebraban misa diaria, como hoy se celebran los barcos. Lo que sí, hay una bitácora antigua que dice que cuando empezaron a encontrar el río para hacer Aguada, se bajaron también los frailes, y una tradición, y en alguna bitácora aparece que celebraron misa y daban gracia a Dios. Por tanto, como dije al principio de la misa, no solo hemos entrado
en la historia de los pueblos civilizados cuando Colón nos descubrió. Entramos por la puerta grande, la puerta de la Iglesia Católica, la puerta de la fe. Y hoy precisamente hay que celebrar el que nos descubrieran, sí, muy bien. Pero con este descubrimiento, no olvidéis, puertorriqueños, no olvidéis, entró la fe, empezó la Iglesia, empezó la evangelización, llegó el Evangelio, entonces, no 500 años después, como han dicho por ahí algunos. ¿Está claro? Ya hay una tradición, porque yo trabajé en la República Dominicana, una tradición muy curiosa, pero muy ajustada al sistema de entonces, porque cuando Colón llegó a República Dominicana en el primer viaje y levantaron el fuerte de la Navidad, el fuerte de la Navidad, en cuanto pisaron tierra, dicen que Colón hincó la espada, porque no había llevado ningún crucifijo ni se le podía poner. Hincó la espada y en el nombre de Dios entregó los terrenos descubiertos a los reyes de Castilla y de León, a los reyes de España, a los reyes católicos. Eso lo dice una bitácora. Y Santo Domingo dice de vez en cuando, y tiene una capillita muy bien, y alabo su gusto y su sentido histórico, porque hay en la capilla de que se dijo la primera misa en América. No les quiero robar nada, lo que les quiero decir es que parece que podéis haber escapado alguna bitácora en donde los dos frailicos franciscanos celebraron la misa. Allá por un pueblito pusieron también una capilla, un pueblito, un barrio. A lo mejor ustedes lo conocen mejor que yo. Y qué curioso, la capilla, cuando todavía no era dogma para los católicos la Inmaculada Concepción, la capilla tiene hoy, desde entonces, el titular de la Concepción Inmaculada de la Virgen María. Es curioso, para que no se olviden, porque de la Virgen de la Providencia lo he oído hablar a ustedes mucho, mucho. Alguna cosa que voy a decir posiblemente no la recuerdan ni la saben. En el siglo XVI, la Universidad de Salamanca, que hoy es la Pontificia donde yo estudié, gracias a Dios, unos profesorazos fenomenales. En el siglo XVI, había una disputa entre los teólogos a ver si la Virgen había nacido con pecado o sin pecado. La inmensa mayoría del pueblo, decía que había nacido sin pecado. Todavía por Castilla y en mi casa recordaba que al rosario, que aquí lo terminan de otra manera, se le rezaba al final tres Ave Marías, pero no como ahora. Eran tres Ave Marías para honrar la pureza virginal desde el principio de la Virgen María. Por tanto, el pueblo ya decía que era Inmaculada. En la Universidad de Salamanca estaban exonerados, no excluidos, exonerados de hacer juramento cuando se graduaban de licenciados o de doctores. Yo me gradué, yo hice juramento de defender la Asunción de la Santísima Virgen María, que todavía no era dogma. Pues en mi tiempo del siglo XVI juraban que iban a defender la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Exonerados los dominicos, porque en aquel tiempo algunos dominicos interpretaron que Santo Tomás no aceptaba la Inmaculada Concepción. Interpretaron equivocadamente, porque precisamente en el siglo XVI tres carmelitas descalzos que estaban dando clase en la Universidad de Salamanca en el siglo XVI probaron
que Santo Tomás defendía la virginidad y la limpieza de pecado desde el principio de la Virgen María. Total, absoluta. Nunca le tocó el pecado. Así que esos franciscanos ya metieron la devoción a la Virgen, tan metida que la capilla era a nombre de la Inmaculada Concepción. Por tanto, el pueblo puertorriqueño nació cristiano cuando nació para la historia. Y nació mariano cuando nació para la historia. Y eso es lo que celebramos hoy, algunos. Porque claro, si cierran las clases y tal, la gente no tiene explicaciones, no se les explica. ¿Qué celebramos? Yo esta mañana en la academia les decía a los muchachos, ¿por qué no leéis más y necesitáis más? Estos días de atrás, hace como una semana o algo así, hubo dos artículos muy buenos en el Nuevo Día, incluso para ayudar a saber la historia del gran Puerto Rico, aunque sea pequeño. Las famosas piedras del padre Nazario, donde una viejita descendiente directa de los anteriores a los taínos, le dijo a ese padre allá en Guánica, padre, en tal cueva hay unas piedras marcadas, son de mi familia, de mi raza, de mi étnica. Y el padre hizo caso a la viejita y fue, y consiguió muchas. Ahora mismo mi memoria creo que eran más de 300 piedras grabadas, etcétera. Todavía hoy nadie en el mundo, ni los sabios hebreos, judíos, con la escritura del Antiguo Testamento y los pueblos orientales, han podido encontrar el abecedario que hay en esas piedras. Todo eso es historia de Puerto Rico. Y esa historia, si no la investigan los puertorriqueños, ¿quién tiene interés en buscarla? Si tú no tienes interés en tu patria, y tú no tienes interés en tu gente, y tú no tienes interés en tu familia, dentro de poco no sabes ni la bisabuela cómo se llamaba. Hermanos, yo estoy en Puerto Rico desde el año 60, me siento puertorriqueño. Y creo que conozco de Puerto Rico mucho más que muchos de los puertorriqueños. ¿Por qué? Porque me interesa, es mi tierra. Hay un refrán un poquito así, 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 en Castilla que dice, el buey no es de donde nace, sino de donde come, donde pase. Y yo llevo aquí viviendo y comiendo, etcétera, desde el año 60, el siglo pasado. Por tanto, ya todo me suena nuevo y honestamente como si fuera de aquí. Por eso me duele a veces cuando veo como que se achantan, como que qué sé yo. No, ¿por qué? No tengamos miedo, no. Somos un gran pueblo. Por el mundo entero andan dispersigados un montón que han salido de buenas universidades de aquí, de la UPR, del Colegio de Mayagüez, etcétera, en la NASA. En todos los lados encuentras gente puertorriqueña, pensante, con cabeza, con corazón, haciendo maravillas en el mundo entero. Más todavía, aunque parezca un poco fuera de sitio, no es nada fuera de sitio. Hoy Puerto Rico, a pesar de María, está levantándose con su pueblo, porque nos desnudaron totalmente. Y luego después los gobiernos que hemos tenido, el lío al que han armado, nos vienen ayudas de fuera, se las comen por otro lado, ¿qué vamos a hacer? Pues entonces es una cosa muy grande, reconocer que a pesar de los pesares, hoy Puerto Rico, a pesar incluso del huracán María, somos
gente de paz, gente de armonía, gente de hospedaje, gente de cariño. Y echamos para adelante como sea y nos ayudamos mutuamente. Y hace poco en los periódicos han reconocido las organizaciones ONG, no gubernamentales, no ha entrado el gobierno para nada, son sin fines de lucro, han levantado al pueblo y lo han hecho ahí subir y subir y poder mejorar. Tengamos cuidado, porque en muchas ocasiones, si va a cogerlo todo uno y lo recoge, o una bandita, o un tal, o un cual, pues a ver qué. Tenemos que tener confianza en nosotros mismos. Os invito a que leáis, si lo conseguís, El visitante del domingo que acaba de pasar, el domingo pasado. Ahí viene un documento fenomenal de nuestros obispos de Puerto Rico, verdaderos pastores, verdaderos vigilantes, verdaderos misioneros para el tiempo de hoy. Y dicen las desgracias que tenemos y también las esperanzas con las que contamos, sobre todo con Dios y la Virgen. Como siempre decía el pueblo puertorriqueño, con Dios y la Virgen. No es nada. Los cursillistas, mucho más temprano, ahora, hace ya casi 50 años pasados ya, decían, Jesucristo y yo, mayoría aplastante. No, siempre somos, en Él vivimos, nos movemos y existimos. Pues si vivimos en Él, nos movemos y existimos, ¡qué caray! Nos ha dado una tierra fecundísima, etcétera, etcétera, etcétera. El otro día venía un informe. Yo me quedé medio pasmado porque de momento como que leí mal que a pesar de María y todo eso, la industria porcina, ahora que vienen las Navidades y usted ve a la varita, que está mejorando mucho, mucho, pero me quedé después pasmado porque decía que ya están produciendo como el 8%, el 8% de lo que comemos en Puerto Rico, que nos gusta y que bueno, un cuerito a su tiempo, qué bueno está. Estas cosas son las que son pequeñas, pero hacen las grandes maravillas de darnos la alegría de vivir, la alegría de vivir en Puerto Rico, saber que aquí tenemos tierra, agua, luz, etcétera, todo lo que necesitamos en abundancia. ¿Por qué? ¡Ah! Por Dios y la Virgen, por Dios y la Virgen, que no abandona nunca Puerto Rico. No lo recordaba, ¿se acuerdan? Ya no se acuerdan. Cuando a las pocas horas que vino por acá San Juan Pablo II, allá en la Plaza de las Américas, ¿qué nos dijo? El jibarito colgando el rosario, dándole la familia, etcétera. Ahora ya, no, ya tenemos de colores, tenemos cuadros. Ya los nenes ni siquiera hacen ejercicio. Están sentados pegados a la pared. Y ahí van a perder la vista. Qué sé yo la de cosas. Si lo tenemos todo, aprovechémoslo con amor, con caridad, con solidaridad. Todos, absolutamente todos somos hijos de la misma familia. Todos somos puertorriqueños amparados por la Virgen de la Providencia. Que así sea. Amén. Vamos a hacer la profesión de fe con el credo habitual en el canal. Creo en un solo Dios. Padre Todopoderoso. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato,
fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha venido a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amparados, afianzados, convencidos de que la misericordia de Dios y sus bondades y de la Virgen María, Madre de la Divina Providencia, jamás nos abandona, hacemos las siguientes peticiones. Van a contestar, Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Para que los pastores de la Iglesia, junto a María, enseñen al pueblo a hacer siempre lo que Jesús nos pida, con María, Madre de la Divina Providencia, oremos. Padre, escúchanos. Para que celebrando el patronato de María sobre nuestra patria y durante este año mariano crezcamos como ella, más en la confianza en la providencia divina y seamos mejores colaboradores suyos, con María, Madre de la Divina Providencia, oremos. Padre, escúchanos. Para que Dios conceda a todos los miembros de nuestra comunidad firmeza en la fe, aliento a nuestra esperanza y ardor a nuestra caridad para hacer el bien, no solo con palabras, sino con obras, con María, Madre de la Providencia, oremos. Padre, escúchanos. Por los líderes políticos y cívicos de Puerto Rico, para que amando nuestra patria, no se dejen confundir por la corrupción y promuevan los verdaderos valores de la familia, la cultura, la economía y demás ámbitos de la sociedad. Con María, Madre de la Providencia, oremos. Padre, escúchanos. Por los pobres, enfermos y marginados, para que sean respetados en su dignidad, recuperen la salud y vuelvan pronto a sus actividades ordinarias. Y mientras tanto, no les falte el consuelo divino ni el nuestro, y tengan la fortaleza para resistir las adversidades. Con María, Madre de la Providencia, oremos. Padre, escúchanos. Oremos también por la salud del padre Mateo Mateo, del diácono Gilberto Mejías, diácono Juan Figueroa, diácono Eduardo González. También por Rafael Maje, Elena Nidia y Damián, Frances Aguilda Román, Nidia Rodríguez, Teresa Santiago, Brunilda Cruz, Luis y Román Cordero, Rosita Vázquez, Antonia Muñoz Rolón, Elmin Figueroa, Emma Maldonado, familia Román Arce, Luis Cruz Cruz, Marilín Cruz Rivera, Ignacio Lanzó. Oremos. Padre, escúchanos. Por el eterno descanso de María Esperanza Medina, Enén y José García Hernández, Francisca Crespo Colón, Juanita Vázquez León, Juan Hernández Rojas, Willy Craig, Milton Miró, Víctor Benítez, Juan Nieves, Dilia Yerbolini, Moisés Román Cordero, Alfredo Román, Rosario Echevarría, Severino Soto, Heriberto Meléndez, Juana Ramos, difunto de la familia Figueroa Ramos, por Carmen González, María Nieves, Héctor Sandoval Román, Gloria M. Arce, Petronila Rivera y Olga Cruz Rivera. Roguemos al Señor. Padre, escúchanos. En acción de gracias por Jerry Morrison y Nidia Figueroa y por nuestros amigos y amigas de Teleoro, cuyas intenciones y peticiones han sido colocadas junto al Sagrario. Roguemos al Señor. Padre, escúchanos. Y todo lo presentamos ante Jesús,
a través de las manos maternales de María, Madre de la Divina Providencia, por Cristo nuestro Señor. Amén. Bendito sea el Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre. La tierra la sembró el sembrador, la semilla de tu pan, Señor. Y después el viñador trabajó en tu jardín. Y las tierras ven crecer las espigas y la vid. El trigo se molió en el molino, rompiendo su cuerpo como tú. Lávame, Señor, de mi iniquidad. La uva la pisó el hombre en el lagar, igual que tú te dejaste pisar. Y ahora convertido en pan y vino, tu cuerpo lo ofrece en tu altar. Conviértelo, oh Dios, son frutos de tu amor. En tu cuerpo y sangre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de sus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Acepta, benigno Señor, el pueblo que se acerca con confianza a tu santo altar en la solemnidad de Santa María Virgen, Madre de la Divina Providencia, para que se alegre de haber alcanzado tu misericordia y encuentre siempre tu favor, que lo auxilia oportunamente, por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Damos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Realmente es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, tú que has realizado grandes maravillas en la Virgen Madre de tu Hijo y por su intercesión no dejas de obrar en nosotros tu salvación. Ella, pues, concebida sin pecado, siendo intacta en su virginidad, es Madre del Salvador, es fortaleza y esperanza de los fieles, es constante dispensadora de tu gracia y gozo eterno de tu pueblo. Por eso nosotros te damos gracias y con los coros celestiales proclamamos tu grandeza diciendo: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dando gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor,
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, nuestro arzobispo Roberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles Beato Carlos Manuel y todos los y cuantos vivieron tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Hermanas y hermanos, nos damos fraternalmente la paz. La paz contigo. Y con tu espíritu. La paz contigo. Con tu espíritu. La paz contigo. Thank you.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo. Cuerpo de Cristo. Amén. La sangre de Cristo. Amén. Invitamos a nuestros hermanos y hermanas televidentes a hacer la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que real y verdaderamente estás presente en este augusto sacramento. Y por defender esta verdad, daría gustosamente mi sangre y mi vida. Yo te amo con todo mi corazón, porque te amo me pesa haberte ofendido. Ven a mi alma, haz morada en ella. Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Precisamente para agradecer a nuestros diáconos, Wilfredo, la parroquia de la Providencia, y la Santa, que ya es aquí muy conocido, muchas gracias, y al coro de Corpus Christi.
que me recuerda tanto a mi querido amigo Pablo Valenzuela. En fin, que en el cielo esté y desde allí siga gozando. Y a nosotros que nos dé Dios y la Virgen de la Providencia ánimo para levantar a Puerto Rico. Lo que venga de fuera, bienvenido y bien administrado. Cuidado, que tenemos una fama ingrata y además injusta de que somos un pueblo corrupto. Corrupto. No, señor. El pueblo, pueblo es sano, sano, sano. Lo que pasa es que, claro, creen algunos que es tonto y abusan de él. De tonto nada. De hombres de fe y mujeres de fe que confían en Dios. Porque al final la verdad se abre paso. Como la matita pequeña, pequeña, pequeña. Los niños cuando hacen una escuela de prueba, la bicholita. Y la tierra se pone como un poquito dura. Se va a usar un tallito. ¡No lo toques, nene, que se rompe! Y rompió la tierra. Parece flaco, parece fácil, parece frágil. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Oremos. Dios misericordioso, haz que perseveren en tus hijos la fuerza de la escolicía, para que bajo la protección de la Madre de la Divina Providencia busquen ante todo tu reino y tu justicia, y que no les falten los auxilios de tu gracia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que ahora la bendición, inclinemos la cabeza, es especial. Dios, el Dios de su providencia amorosa, que en su providencia amorosa quiso salvar al género humano por el fruto bendito del seno de la Virgen María, os colme de sus bendiciones. Amén. Que os acompañe siempre la protección de la Virgen por quien habéis recibido al autor de la vida. Amén. Y a todos vosotros reunidos hoy para celebrar con devoción la fiesta de María, Madre de la Divina Providencia, patrona de Puerto Rico, el Señor os conceda la alegría del Espíritu y los bienes de su reino. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, tenga misericordia de ustedes. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. La misa ha terminado. Vayan en paz. Demos gracias a Dios. Como el verde de mis campos, como el canto.